Vamos a ver. Mila descubre que puede viajar entre el multiverso, donde trata de encontrar a su madre, pero lo malo es que hay viajeros que no tienen buenas intenciones. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento, Mila en el multiverso. Resumen en minutos. Capítulo 1. Esta serie comienza con una chica llamada Mila, a la cual su madre le está explicando que el multiverso existe. Mila toca un dispositivo, pero la madre se molesta ya que este dispositivo es muy peligroso, mientras el tiempo empieza a cambiar, así que mejor se van. Al mismo tiempo llega un extraño ser, el cual solo observa y regresa con el líder, quien da la orden de purificación, así que terminan con toda esa ciudad. Pasa el tiempo, vemos que Mila ha crecido y su madre se llama Ellis, quien se la pasa en su laboratorio, por lo que Mila se va a la escuela y su madre ni cuenta se da. Más tarde, Ellis le marca a Mila, puesto que es su cumpleaños y le dice que le tiene una sorpresa, por lo que la espera a la salida al lado de su amiga llamada Juliana, mientras un chico llamado Pierre pasa y la saluda, aunque este se comporta muy extraño. Por otro lado, Ellis va a salir de casa, pero ve como unos extraños seres la están buscando, por lo que se oculta, espera a que se vayan, pero se da cuenta de que destruyeron su laboratorio, mientras llega su hija, quien está molesta porque esta no llegó por ella a la escuela. En ese momento llegan los malvados de nuevo y siguen a Ellis, mientras Mila permanece con sus audífonos molesta. Ellis le deja un mensaje y usa uno de los aparatos, el cual desaparece, mientras ellos entran pero mencionan que no es la Iris periférica. Luego se van y resulta que la nota era para ella misma, donde se dijo que cuidara de Mila ya que tuvo que huir. Entonces esa nueva Ellis se comporta raro, así que Mila sospecha, busca en su laboratorio y descubre el aparato de antes, el cual activa sin querer y tiene un viaje muy extraño, donde llega a un lugar desconocido y con otro look. Luego se da cuenta de que está en un lugar diferente, donde su madre le habla y le explica que cambió de conciencia con otra Mila de otro universo, e incluso sus amigos no son sus amigos. Mientras Pierre parece que menciona algo parecido al del otro universo, por lo que ella lo mira sospechoso. Capítulo 2. Mila le exige explicaciones, pero Pierre se niega, mientras Mila se da cuenta de que su universidad está muy avanzada. Después convence a Pierre, quien le dice que él tuvo un suceso donde todos sus seres se conectaron, es por ello que todos los Pierre de todos los universos están conectados. Luego se da cuenta de que su madre es maestra de ahí, pero no está en ese momento. Después, Mila se da cuenta de que la oficina de su madre está muy revuelta, por lo que cree que algo le pasó, mientras que a la directora no parece importarle, por lo que cree que algo tenía que ver. Después, Mila ayuda a Pierre para que éste se controle, ya que las miles de voces de él mismo lo alteran. Al mismo tiempo ve pasar a Boris, quien le había quitado su aparato antes, así que lo ve donde guarda todo. Al terminar las clases entra a su cuarto que tiene en el instituto, donde ve las fotos de su otra ella. Al mismo tiempo llega Pierre, quien le muestra cómo son los alimentos ahí, por lo que pasan buenos ratos juntos. Al día siguiente se acerca a sus amigos del otro universo y los convence de tratar de encontrar los objetos que tienen confiscados, ya que Juliana también tiene algunos ahí. Por otro lado, vemos que la directora tiene conexiones con los operadores, y que de hecho ella es la operadora 37. Capítulo 3. Los amigos saben que necesitan varias cosas para recuperar sus objetos, por lo que la primera es obtener la contraseña, así que crean una lámina la cual guardará el código cuando Boris lo ponga, por lo que hace que él confisque algo de Mila para que ponga su contraseña, así que obtienen la lámina de la cual obtienen el código. Luego distraen a Boris con una pelea falsa, pero en el intento un juguete extraño de Pierre se daña, así que este se retira preocupado. Por otro lado, Mila logra recuperar su aparato dejando el peso exacto en el sensor, mientras Juliana no lo logra, así que activa la alarma y Boris está por atraparlas. No obstante, ellas se ocultan y le dejan algo con que entretenerse, por lo que logran salirse por una de las paredes mientras escuchan cómo alguien se está quejando, por lo que se dan cuenta de que es un operador que está preguntándole cosas a la directora, pero ella no parece saber nada, además que entra otra directora, por lo que ellas se quedan sorprendidas, mientras los malvados mencionan que el operador cero también está en ese universo. Más tarde, Mila trata de comunicarse con su madre por el dispositivo, quien le dice que los operadores son dobles que destruyen universos y que el operador cero es el líder, así que le dice que debe volver a casa, pero Mila le hace saber que primero la buscará ella para que sí vuelvan juntas. Capítulo 4. Al día siguiente, sus amigos le piden explicaciones, por lo que Mila les confiesa todo, así que planean cómo descubrir más para saber cómo salvar los universos, mientras se dan cuenta de que están rodeados de operadores, quienes fingen ser personas normales y usan sus anillos para comunicarse entre ellos. Luego entran a una clase donde Mila ve algunos libros de su madre, por lo que Juliana distrae a la maestra para que ésta pueda tomarlos, mientras se ríen de lo logrado, aunque notamos algo raro que está pasando en Juliana. Después descubren varias cosas en los libros, pero la más interesante es cómo entrar a la sala que vieron antes, por lo que reúnen los componentes necesarios y pronto empiezan a crear un insecto robótico, el cual rápidamente entra en operación. Al mismo tiempo, la directora mala parece no estar de acuerdo con el operador cero. Entonces lo dejan libre y este pasa por entre los pasillos, así que sigue la directora mala, y se dan cuenta que tiene a Ellis atrapada y la tienen trabajando para sus malvados planes, mientras la directora comenta que el operador cero ya no es apto para seguir liderando, así que ella tomará las riendas de estas misiones.
En ese momento, la directora manda al cielo a la directora de su universo, mientras le advierte a Alice que la próxima será Mila si es que no quiere terminar su trabajo, así que Mila deduce que ella lo que quiere es destruir ese universo. Capítulo 5. Entonces los chicos están preocupados por el universo, mientras Mila cree que puede acercarse a su madre con el insecto, pero lo malo es que no pueden hablar, ya que ahí está la malvada, así que le escribe que huyan ya que sabotará el túnel para deshacerse de los operadores. Luego, Mila no quiere abandonar ese universo, mientras Pierre le dice que debería huir y hacerle caso a su madre, aunque Mila se mantiene firme y no se va. Al mismo tiempo, Alice destruye el robot, ya que lo iban a descubrir. Después, se aproximan a la bodega donde tienen a su madre, mientras Pierre ve que vienen más, por lo que Juliana se las arregla con algunos cuantos, pero pronto llega el operador Cero, quien se da cuenta de que la directora está actuando por su cuenta, así que le quita su anillo y le pide a los demás que la encierren. Luego aparece Boris, por lo que Juliana improvisa para que solo la vea ella, así que se lo lleva de ahí con algunas distracciones, mientras se da cuenta de que su reflejo se mueve diferente al original, además confirma que sí es un operador. Por la noche, Mila se comunica con su madre, así que le dice que no se preocupe ya que la sacará de ahí. Al mismo tiempo, notamos que la Alice con la que se comunica no es la misma que está encerrada, por lo que la original le advierte que ya no está en su universo, pero lo malo es que la conexión se perdió. Además, notamos que esta está en uno que está muy afectado. Capítulo 6. Vemos cómo la otra conciencia de la otra Mila pasó al cuerpo de la primera Mila que vimos, la cual está asustada y no sabe cómo llegó ahí. Investiga la casa donde se encuentra con la otra Alice, por lo que esta se da cuenta de que no es la misma Mila, así que le dice que le explicará todo. Volviendo al otro universo, los chicos creen que tienen que contactar a la otra Mila, ya que esta es la única que sabe dónde está el túnel que llega con su madre, por lo que le piden a Pierre que vaya a buscarla, ya que este está conectado con el Pierre de allá. Al mismo tiempo, las otras Alice y Mila disfrutan del universo nuevo donde están, e incluso se dan cuenta de que en ese universo también hay resúmenes de Déjate Cuento, así que disfrutan de algunos cuantos. En ese mismo instante llega Juliana y invita a Mila, a la cual llamaremos como Milia 2, por lo que quiere llevársela a una fiesta, así que Mila 2 tiene que seguirle la corriente. Más tarde ya están en la fiesta, mientras Pierre lo está buscando con su otro él, por lo que la encuentra y le hace saber que está conectado con la otra Mila. Entonces le pide información del túnel de cobre, pero Mila 2 no parece confiar en ellos, por lo que le hacen saber todo lo que está pasando, así que decide confiar en ella y le dice la información, mientras parece que tienen algo especial con Pierre, pero este se desmaya, mientras Mila 2 comenta que faltó advertirles sobre algo, aunque ya no alcanzó a decirles nada. Capítulo 7. Luego quieren ir a encontrar el túnel, pero alguien tiene que quedarse a cuidar a Pierre, por lo que se echan un volado Caro Cruz, o mejor dicho León o Dragón como es en este universo, y deciden que Juliana se tendrá que quedar. Después encuentran la entrada al túnel, por lo que empiezan a cruzarlo, pero se dan cuenta de que un sonido acumulado de años está pase y pase por la eternidad, así que deben de darse prisa, mientras les dejan unas marcas a los demás para que los puedan alcanzar. Poco más tarde encuentran la salida, así que llegan donde está el operador Cero, donde escuchan que está usando las plantas para comunicarse con los demás y también rastrear lo que sea, por lo que rápidamente se dan cuenta de que justamente la están rastreando a ella, ya que esta trae el dispositivo, así que sin más pronto la descubren. Entonces se dan cuenta de que quieren el dispositivo para encontrar a la Alice periférica, ya que Cero quiere usarla para destruir el multiverso y dejar solo el de él, así que se los llevan para encerrarlos, al mismo tiempo Julian y Pierre ya los estaban buscando. Gracias a esto llegan donde están sus amigos, pero Pierre se siente mal por el dispositivo que está cerca encendido, mientras Juliana ve que encierran a los otros, donde Mila se encuentra con Alice, donde se da cuenta de que esa es otra Alice, así que ambas se ponen al corriente. En ese momento Juliana se las arregla y abre la celda para que escapen, pero lo malo es que también se libera la directora malvada. Después logran huir por entre los túneles, al mismo tiempo la Alice periférica logra escuchar los últimos mensajes que le dejó su hija, por lo que sabe por lo que están pasando en el otro universo. Capítulo 8. Pasa un rato, Mila está triste puesto que no sabe qué hacer y además que ha perdido el dispositivo que le dejó su madre, mientras que Juliana trata de levantarle el ánimo, así que quieren volver a intentarlo y empiezan a investigar en el instituto, donde fingen ser operadores y parece que les creen. Entonces Alice periférica le manda el último mensaje a Mila, por lo que es interceptado por Cero, el cual ahora sabrá dónde está, mientras reproduce el mensaje por todo el instituto donde le dice a su hija que lo único que quería era que visitaran juntas el multiverso. Luego los operadores se dirigen a ese universo, mientras Mila se dio cuenta de que su madre torsiona el mensaje, por lo que deduce que solo mintió para distraer a los operadores y darles así un poco más de tiempo. Pero lo malo es que llega la directora y quiere destruir ese universo, así que empieza con su malvado plan. Al mismo tiempo Cero se dio cuenta de que los engañaron y los hicieron que fueran a un universo inestable, aunque este sí logra regresar y se da cuenta de lo que hizo la directora, así que la manda con San Pedro. Luego los chicos quieren salvar ese universo, pero llega Cero y le dice a Mila que debería de seguirla, mientras le muestra que él en verdad es una de las muchas Alice,
pero Mila se niega a seguirlo, así que la malvada quiere derribarlos, pero por suerte llega el sonido y lo salva, por lo que la malvada mejor escapa de ahí. Entonces ellos logran apagar la máquina, así que salvan este universo. Después Mila se comunica con su madre y esta le dice que aún no podrán volver a casa, pero que sí se pueden ver en otro universo, así que Mila se despide de sus amigos y les devuelve a la Mila 2 con ellos. Al mismo tiempo notamos que la Mila original llegó a otro universo donde se encuentra con Pierre, que le dice que por qué elegirán ese universo, puesto que ahí hay muchos peligros mientras tienen que huir de ellos. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series de estreno. Que tengas un excelente día.